Ay, a café, qué rico. Ay, cuánto tiempo sin tomar café. Oye, ustedes no se pueden enterar que me mandaron café de afuera, que enseguida vienen a hacer la visita. Pero ustedes son muy frescas. Ustedes, si no tomaron café en su casa, no vengan a tomar café aquí. Buena. Bien. Mira para allá. Cuando vayan a hacer la visita, traigan la cola de café. Mira, vaya. Cuando gracias. Llame algo. Ya me vive ya. Y rico que está. Y rico, qué café más rico. Porque no son bobas, porque ese no es café con chícharo, ese café. No, no, no. Que ese no es chícharo. Está riquísimo. Ay, qué rico que está su café. Eso es de afuera. ¿Sabes cuántos días que yo no tomo? ¿Desde cuándo no toma café? Ay, es que ya no sé los días, no me acuerdo los días. Dos meses. Porque, sí, porque se queda el café de este para el otro. Y nada. Y ya se quedó. Y sigue así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que no se bote. Estos son los perritos, señores, que lo crecen muy bien. Tengan un tentempié para que lleguen a la casa. ¿Que si desayuné? No había desayunado. ¿Desayunaste? ¿De qué hora saliste de tu casa? Desde temprano, fuimos lo primero que llegamos aquí. Yo salí de mi casa desde las 8 de la mañana y vivo en El Brujo, a pie. ¿Cuántos kilómetros? Un kilómetro desde allá hasta aquí. Ahora me voy a pie y averiguar. Ya por lo menos ya sé que tengo la comida segura, que no tengo que ponerme a cocinar ahora. Además, hay que estar en el invento todos los días de qué se come y qué se cocina. Bueno, salí a las 7:00 para la bodega, fui a mi casa y de regreso vine para acá. Como yo vengo caminando de las 10 de la mañana que salí del Brujo, para llegar aquí a Sevilla. Pero vine a pie, papito, y me voy a pie también. Muchas gracias. Hasta luego.